Roberto Cipriano, secretario de la Comisión por la Memoria, darles la bienvenida en este proceso que iniciamos justamente a partir de una iniciativa que surge del trabajo que venimos desarrollando con municipios, con organizaciones que trabajan y colectivos que trabajan las cuestiones de memoria en los territorios. Hace tiempo en un programa que se llama Memorias y Archivos Locales, y que surge un poco la inquietud, la necesidad y también la propuesta de la Comisión de poder trabajar las biografías, ¿no es cierto?, de las víctimas del terrorismo de Estado, biografías, muchas de ellas ya por supuesto escritas, ya conocidas, y muchas que todavía no, digamos, ¿no? Como una deuda pendiente también de lo que fue la dictadura militar en la Argentina, y la necesidad de que las comunidades, que los pueblos de la provincia de Buenos Aires puedan efectivamente bucear, indagar en historias que todavía incluso son poco conocidas, ¿no? Así que, bueno, este trayecto formativo, ahora Sandra Reich, la directora general, va a explicar un poco en qué consiste la iniciativa, da comienzo hoy para pensar de acá al 2023 en poder realmente concretar, incluso en una elaboración, en una publicación, justamente esas historias, esas biografías de los desaparecidos, de les desaparecidos de la provincia de Buenos Aires, para poder realmente que todas aquellas historias, aquellas personas que no son conocidas, que no están escritas, puedan reflejarse en una biografía que sea conocida y que sea trabajada por la propia comunidad. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, como siempre, y le doy paso a Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, muchos de ustedes son entrañables compañeros de tanta caminada, de tanto territorio, hoy asumiendo un nuevo desafío, que son los desafíos que cada una de las organizaciones de ustedes, de las escuelas, porque también hay profes de Jóvenes y Memoria, están compañeros de distintos municipios, están compañeros de distintas mesas de trabajo, de memoria de la provincia de Buenos Aires, y también, bueno, inscriptos que se han convocado de otros lugares, de otras latitudes, de otras provincias. Hubo inscriptos de Chile, de Ecuador, de Honduras, de Perú, de México, de Uruguay, de Venezuela, de Bolivia, bueno, hay de las provincias de Viedma, de Río Negro, de Córdoba, de Entre Ríos, de Neuquén, de Jujuy, de Salta, de San Juan, de Santa Fe, bueno, de Tucumán, además de Rosana, de Santiago del Estero, de Santa Cruz, de Mendoza, que ya lo habíamos creo que nombrado, así que bueno, les agradecemos a todos que hayan respondido a esta convocatoria, que como decía Roberto, intenta dar más herramientas para pensar esta cuestión que nos ha atravesado desde la misma dictadura, ¿no? En este intento de borramiento a partir del crimen, de la desaparición forzada, de aquellos que fueron considerados, ¿no?, los enemigos, ¿no?, esos enemigos subversivos apátridas a los que había que eliminar, y también no solo en términos físicos de sus vidas, sino también de esas trayectorias biográficas, de sus deseos, de sus proyectos. El terrorismo de Estado vino a quebrar también esas trayectorias biográficas, y en las políticas reparatorias, que no solo son deuda del Estado, sino también que tienen que ver con cómo las seguimos sosteniendo en este deber de memoria, en este derecho a la memoria también, sosteniéndolas desde el territorio, de los distintos actores, ¿no?, que configuran, ¿no?, esta gran trama que van armando los trabajos de la memoria. Así que bueno, nuestra idea es esta, digamos, generar un espacio de formación para que podamos pensar las biografías, ¿no?, en este concepto de Erfurt, del espacio biográfico tan fuerte, de tanta trascendencia en los últimos años, incluso también en las ciencias sociales, ¿no?, la cuestión de la subjetividad, porque pone de relieve la subjetividad, bueno, cómo poder contar no solo una vida, sino, ¿no?, el contexto donde se desarrolló esa vida, ¿no?, cómo se articula la historia con las historias, ¿no?, la voluntad de los individuos con las condiciones de las circunstancias de la historia que se imponen, bueno, un poco tratar de pensar qué es esto de una biografía en clave de reconstrucción del pasado, pero también, ¿no?, de la posibilidad de marcar esas ausencias de múltiples maneras de los desaparecidos hoy en nuestra sociedad, digamos, cuántas ausencias
cuáles son las dimensiones de esas ausencias imposibles de reparar, y que la biografía viene no enmendarla, no a surcir, digamos, ese hiato, sino por el contrario a marcarlo. Y también hablamos de no solo de las biografías de los desaparecidos, también pensamos en qué otros trayectos biográficos tenemos que construir, ¿no?, en nuestras comunidades, qué otras historias pueden ser contadas, no solo de los desaparecidos, de las múltiples víctimas del terrorismo de Estado, también, ¿por qué no?, de aquellos victimarios que marcaron a nuestras comunidades y que queremos también reconstruir sus propios rostros, digamos, ¿no? ¿Dónde están esos victimarios? ¿Quiénes son? ¿Cuáles fueron también sus trayectorias, ¿no? Bueno, poder pensar las múltiples dimensiones de esa biografía, que como decía Roberto, a 40 años, cuando se cumplan los 40 años de la democracia, nosotros queremos que nos propongamos, ¿no?, construir esa gran mapa de la memoria que estamos construyendo, por supuesto, día a día, ¿no?, desde hace tantos años en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, en las múltiples publicaciones que podamos hacer para que, en principio, proponernos que esas víctimas del terrorismo de Estado estén en las comunidades, en esa presencia vital, ¿no?, que fue interrumpida. Así que bueno, esta es la idea a los que los convocamos. Algunos nos podrán estar siguiendo desde las redes. Va a haber otras actividades públicas en el marco del trayecto formativo, además del classroom, están los materiales para los que estén inscriptos. Una instancia que va a estar dentro de la semana que viene, ¿no?, donde queremos pensar esto de contar historias, ¿no?, las distintas formas de contar, reconstruir una biografía desde la historia, las biografías históricas, ¿no?, que también han sido parte central también de nuestra disciplina, de la reconstrucción también de los pasados, ¿no? Va a estar Patricia Funes, que es historiadora y ha trabajado con una biografía particular, ¿no?, que es con la colección de Mercedes Lagrau, una madre de Plaza de Mayo. Va a estar Eduardo Josami, que trabajó sobre la biografía de Rodolfo Walsh, y también otros formatos, ¿no?, la audiovisual, las películas. Inés Roque, que reconstruyó la historia de su padre a partir de su tesis en la carrera de cine, o también Carlos Echeverría, también realizador audiovisual, que también ha trabajado en este formato para poder contar estas vidas. Y después otro espacio donde, bueno, una de las cuestiones centrales como herramienta es la entrevista, ¿no? La entrevista, iba a estar Ludmila Silva Catela, Carolina Mera y Alejandra Oberti para acompañarnos. Así que bueno, sin más, dejamos. Está Ana Barleta, que va a ser la presentadora de este espacio, miembro de la Comisión Provincial para la Memoria, coordinadora de la maestría en Historia y Memoria de la Facultad de Humanidades, Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, historiadora, segura, lectora de muchas biografías seguramente, como nos gusta. Así que bueno, Ana, vos, así que ya te pongo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias, Sandra, Roberto. Bueno, sí, este es un lindo momento para pensar, ¿no es cierto?, las biografías que en la historia tuvieron tanta mala fama y tanta mala prensa, ¿no?, porque efectivamente remitían, ¿no?, a una historia más tradicional, a una historia decimonónica, a una historia de grandes hombres, sobre todo, de grandes personajes. Bueno, incluso también cuando se empezó a hacer la historia de las mujeres, también eran grandes mujeres, ¿no?, o grandes protagonistas. Y la biografía entonces parecía como muy aislada de las múltiples dimensiones que constituyen la vida social. Acá lo que es este espacio, lo que va a ser extraordinario, va a ser de poder poner en funcionamiento, poder en discusión, en análisis, en reflexión, esas múltiples dimensiones que constituyen los contextos en las que actúan los protagonistas, en las que construimos nuestras vidas. Y cada vez más somos, ¿no es cierto?, conscientes de cómo los contextos nos van constituyendo. Bueno, las que somos más grandes, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de cómo nos está constituyendo el movimiento de mujeres, ¿no es cierto? Y que si volvemos a pensar nuestra biografía, tenemos que pensar y recordar otros contextos en los que pensábamos y actuábamos de distintas formas. Entonces, bueno, los contextos son muy importantes.
para pensar estas biografías de militancia, estas biografías de desaparecidos, pero también de exiliados, de expulsados de los trabajos, de, bueno, múltiples víctimas. Y como decía Sandra, también de victimarios, es decir, cómo se constituyeron estos victimarios en estos contextos sobre los que Adorno siempre nos dice que tenemos que seguir pensando porque la vida los va a seguir produciendo. Entonces, tenemos que saber, ¿no?, y tenemos que pensar en ellos y en cómo se han constituido también. Bueno, el contexto, pero también los conceptos, pero también los argumentos, y entonces, bueno, está la literatura, también las entrevistas y toda la cuestión etnográfica que nos aportan los antropólogos, es decir, bueno, los cineastas, porque estas voces también ya fueron contadas, muchas de ellas fueron contadas, a lo mejor las podemos narrar de nuevo, metiéndolas o incluyéndolas en varias tramas, ¿no? En tramas colectivas, en tramas con distintos formatos. Bueno, pensando en escuchar, ¿no es cierto?, a escritores, profesores de letras, historiadores, antropólogos, sociólogos, hoy tenemos una presencia muy destacada que es la de Roxana Nofal, y que, bueno, también vamos a poder pensar para qué reconstruir estas voces, para quiénes construirlas, para quiénes estas voces están dispuestas a hablar, ¿no? Están dispuestas a hablar para el historiador, para el escritor, para el juez, para quiénes están dispuestas estas voces a hablar y a reconstruir sus vidas, momentos en que pueden hablar y otros que no. ¿Quiénes hablan a través de sus voces? No siempre hablan solas estas voces, sino que hay entramados de voces. Y en eso entonces tenemos a Roxana Nofal, hoy con nosotros. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? Un gusto tener que presentarte. Hemos compartido algunos trayectos, nuestras vidas. Así que un gusto realmente presentarte. Bueno, Roxana es doctora en letras por la Universidad Nacional de Tucumán. Es profesora de literatura latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Es investigadora independiente del CONICET y ahí actúa en un centro de investigación que se llama INVELEC, que es el Instituto de Investigaciones sobre el Lenguaje y la Cultura. Es actualmente directora de la editorial de la Universidad Nacional de Tucumán. Ahí escuché que Roxana hablaba de la tucumanidad, ¿no? Bueno, algo que Sandra decía, bueno, nosotros queremos hacer las biografías de la provincia de Buenos Aires, y parece que existe la tucumanidad como el cordobesismo, no sé, Roxana. Sí, los tonos. Bueno, nosotros queremos centrarnos en la provincia de Buenos Aires, no sé qué palabra inventaremos, pero, escuché a Roxana hablar de la reconstrucción de las voces y de las trayectorias de protagonistas tucumanos y tucumanas. Bueno, es premio USEI a la investigación, Roxana, que es un premio muy importante del Estado Nacional, y ha dirigido muchos proyectos sobre memorias de la militancia, en donde están conjugadas violencias, literatura, testimonios, memorias, ¿no? Instituciones, memorias también institucionales. Bueno, entre sus obras menciono la literatura testimonial en América Latina 1970-1990, Imaginarios Revolucionarios del Sur, que es una obra que seguramente podemos retomar, Literatura y Testimonios, Desaparecidos, Militantes y Soldados de la Literatura Testimonial a los Partes de Guerra, y también se ha ocupado de la literatura infantil, ¿no? Los domicilios de la memoria en la literatura infantil argentina. También la escuché a Roxana hablar de algo que promueven desde la editorial de la Universidad de Tucumán, que es el libro por venir. Entonces, bueno, el libro por venir es el que vamos a escribir entonces con todas estas biografías
sobre las que hoy empezamos a reflexionar desde la literatura. Así que bueno, Roxana, un gusto y adelante. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que es un gusto compartir esta tarde de mucho sol acá en Tucumán. Gracias a Roberto, a Sandra, al equipo, a Emiliano, Virginia, y bueno, muchísimas gracias a Ana por esta presentación que me llena de orgullo y por otro lado me muestra el transcurrir de muchos lugares que hemos compartido también. Hoy les voy a contar algunas lecturas, una biblioteca, muchos conflictos y también esta idea del libro por venir, que tiene que ver con el oficio de editora, ¿no? Cómo salir a buscar esas canteras, esas historias que todavía no están escritas y que sin embargo todos conocemos muy bien. Entonces, yo he preparado para no irme por las ramas, porque amo tomar café y más me gusta hablar. Entonces, bueno, he preparado una presentación con ideas, con fragmentos de lecturas. Y bueno, cuando se comparte la pantalla no se ve las caras, pero bueno, siempre se puede abrir el micrófono y después abrimos espacio para dialogar, ¿no? Bueno, voy con la pantalla y me dicen cuando se vea. Sí, es verdad que me gusta esto de pensar Buenos Aires desde Tucumán, porque muchas veces Tucumán ha sido pensado desde otro lugar y creo que si hay un mapa, está hoy al revés y está por lo menos interesante, ¿no? ¿Ahí estamos? Perfectamente. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, quería empezar con, como habló Sandra, y ¿no? con una lectura fundamental en esta tarde, que son las obras de Leonora Fuch. La vida narrada está publicada por Edubín. Edubín ya tiene, que es una editorial universitaria de la Universidad de Villa María, tiene un catálogo abierto, o sea que el libro está en línea. Y empiezo con esa cita, ¿no? Aunque prometan restaurar la vida, tanto la biografía como la autobiografía juegan también su partida con la muerte. La primera, al ocuparse de una vida ya pasada o a punto de desaparecer. La segunda, al dejar huella en el presente para disputar el espacio futuro. Yo me he juntado algunas de las preguntas de la convocatoria que me han parecido vitales, ¿no? ¿Qué dice de las historias una historia de vida? ¿Cómo se inscriben las historias en las tramas colectivas? ¿Cómo se escribe una biografía? ¿Qué fuentes permiten reconstruirla? ¿Qué se cuenta de una vida? También un par de inquietudes. Pensar las biografías en su relevancia para la construcción de historias y memorias con los matices y las particularidades que suelen pasar inadvertidas en los grandes relatos. Lo que falta contar, lo que no sabemos, ¿no? Ese detalle que pasa inadvertido. Lo que sigue es una biblioteca y un nuevo ejercicio para juntar preguntas. La multiplicidad de las formas que integran el espacio biográfico, dice Arfuch, ofrecen un rasgo común, cuentan de distintas maneras una historia o experiencia de vida. Me voy a ir deteniendo siempre en esta idea del contar. Cabe remarcarlo, ahí cito a otra investigadora, colega, amiga, que es Analia Gerbaudo, en ese libro maravilloso que se llama Políticas de Exhumación, también publicado por la Universidad del Litoral, donde ella trabaja esta lógica del archivo, ¿no? Las huellas pueden borrarse, perderse, construir a partir de algunas de ellas un archivo.
Y ahí yo me meto a pensar si ese archivo puede ser de testimonios, de memorias, de cuentos, ¿no? Y esta obstinación por guardarlas. Biografías, como dijo Ana en la presentación, es un género que tiene la prensa de los hombres ilustres, pero también está en el origen mismo de lo que conocemos como literatura testimonial, en esa organización que hace Miguel Barnett en la biografía de un cimarrón, ¿no? Este es un tema que he trabajado mucho a partir de esta idea del testimonio letrado y qué pasa en ese manto de aparente cortesía donde un intelectual conversa con un informante clave, como dice Barnett, ¿no? Y como dice Barnett, Esteban Montejo nos contaba su vida de manera desordenada. Ese testimonio que se trama como un cuento, con una pastoral heroica. La pregunta es, ¿qué queda fuera de ese género? ¿Cuáles son las zonas ambiguas y cuáles son los mitos del yo? La peligrosa escritura del yo. La marca más importante del género testimonial, ese género que tiene su toque de reunión y estrella roja en la Revolución Cubana, es la presencia del sujeto y sus derrotas, ¿no? Habría que pensar si los triunfos se escriben en la biografía y las derrotas se escriben en el testimonio. Y quizás ese sea otro binomio inquietante que hay que transgredir, que hay que deconstruir. La enunciación de los sobrevivientes se cuestiona siempre la posibilidad o no de iniciar el relato, ¿no? Ahí hemos trabajado mucho, hemos pensado mucho esta cuestión del mito del traidor y del héroe, el libro de Longoni sobre la traición, ¿no? ¿Qué pasa justamente cuando hablamos desde el lugar del que sobrevive? Existen muchos casos que aunque se logre contar, las elecciones narrativas son complejas, ¿no? La retórica del testimonio constituye siempre un lugar polémico entre la experiencia y esos marcos narrativos para contarla. También juega su papel en este escenario la entrevista, ¿no? Que ahí también lo hemos mencionado en este programa del trayecto de formación, mencionando justamente a Ludmila Catela, todo ese trabajo, y también estoy pensando en cómo Arfuch, en el libro, ¿no? en su primer libro sobre el espacio biográfico, se ocupa particularmente de la entrevista. El libro del 2002, publicado por Fondo de Cultura Económica, es un libro que tiene una fuerte impronta bakhtiniana, en donde Arfuch hace centro en lo narrativo, y en una identificación clave, la no coincidencia entre el autor y el personaje, dice, ni siquiera en la autobiografía. Esto puede ser muy inquietante cuando hablamos de memorias, ¿no? ¿Qué pasa cuando el testigo, cuando el centro del testimonio deviene en personaje? Es muy interesante cuando Arfuch comienza a hablar, pone rápidamente su contexto en los 80. Esos pequeños relatos lo eran no solo identidades e historias locales, regionalismos, lenguas vernáculas, sino también del mundo de la vida, de la privacidad y de la afección. Ese retorno al sujeto. Mientras tanto, dice, el espacio mediático, en donde parecía todo tener una lógica de apertura, ¿no? Lo decible, lo mostrable. Arfuch va a trabajar mucho los medios de comunicación, y bueno, hoy día en este escenario creo que además tenemos que volver a pensar lo que son las redes, cómo estos pequeños relatos, estas biografías, este contarnos, conocernos, hemos alterado fundamentalmente la lógica de la espacialidad. Digo, hoy estamos todos y todas en este mismo lugar.
sin renunciar a transitar los senderos ya señalizados de los géneros canónicos, la biografía, la autobiografía, el informe etnográfico, pero no de modo prioritario ni excluyente, dice Arfuch, sino dando paso al diálogo con esas maneras de narrar. ¿Dónde ubica esa manera de narrar inquietante que va a asediar durante su obra, y en un diálogo entre voz, cuerpo y persona, en la subjetividad, ¿no? Ese mundo privado, la mostración de la intimidad, la insistencia en las vidas reales, atestiguadas por la asunción de ese yo protagonista. Rareza y mezcla de campos, fronteras móviles de las disciplinas, los temas presentados son una muestra más clara de una memoria en un lento trabajo de construcción. Modelo para armar, montaje, aparecen como marcas identitarias junto al interés por el valor especial y la seducción de lo extraño. Esto es algo que yo trabajo y que me gusta mucho pensar, ¿no? La seducción que tiene lo extraño, lo que no conocemos, lo desconocido. Los relatos testimoniales, esto tiene que ver con mi corpus, con un pensar particular, ¿no? No pertenecen al canon literario, pero sin embargo han disputado siempre un espacio particular. Y es ahí donde yo me ubico. Hay un contrabando de discursos, incluso si uno hace un inventario del género testimonial en la escritura o en la literatura argentina, ves que hay algún momento en el cual la memoria parece estar delegada al testimonio, ¿no? Y la ficción solamente recoge algunos indicios. Muy interesante verlo al sistema en su totalidad y en un devenir de construcción. El testimonio va a nacer siempre de esas experiencias en los márgenes de la literatura y también va a militar incluso esos márgenes, ¿no? La no ficción, el relato de los hechos, la veracidad como eje, o sea, ¿no? Esta relación entre testimonio y literatura va a ser muchas veces conflictiva. Los secretos. Aquí tomo de Arfuch esta idea de recinto, de la interioridad, lo íntimo, ¿no? Quizás sería lo más recóndito del yo, aquello que roza lo incomunicable, lo que se aviene con naturalidad al secreto, lo privado. A su vez parece contener a lo íntimo, pero ofrece un espacio menos restringido, menos susceptible de ser compartido, una especie de antesala, reservado poblado por otros. Digo, acá también este espacio de la intimidad, ¿no? Frente a lo biográfico. ¿Qué pasa? Esto también lo hemos visto en la idea del cuarto propio, hasta qué punto podemos tocar esos secretos, o en el texto de Sommer, nunca conocerás los secretos de mi pueblo, ¿no? Lo público se hace privado y viceversa, ¿cómo se juega esto en ese espacio testimonial? Entre la pregunta y la edición. Creo que esto es algo que estoy pensando, no estaba, no lo había iluminado antes de un oficio, que tiene que ver con el lugar de la edición en el testimonio, ¿no? Esa escucha diferente que requiere otros todavía más extraños que quienes están en la escena inicial de la entrevista. La incorporación de los grises, los matices grises, ¿no? Cuando el género sale a la búsqueda de proposiciones, sin resolución, vistas del pasado que sean paradojalmente verdaderas y falsas. El lector es el que abre una puerta ajena a ese régimen, ¿no? En clave de virtud o monstruosidad. Y es el lector el que creo corta el circuito de las repeticiones en algún punto cristalizadas. Ese lector extraño a lo familiar del testimonio tensa al máximo las representaciones heroicas dominantes. Su lugar es políticamente menos tranquilizador y puede sostener lo contrario a los presupuestos del lugar de autor. Acá quiero sumar
el trabajo de Elizabeth Jelin, un trabajo que ha sido clave, incluso lo hemos mencionado en esa presentación, ¿no? El libro Los trabajos de la memoria, y que ahora, hace unos días, se ha publicado esta antología esencial, también en acceso abierto, en Claxo, de Elizabeth Jelin, que se llama Las tramas del tiempo, ¿no? Ahí yo sumaría en esta lectura a los trabajos de la memoria estos juegos, estas tramas que tienen que ver con las distintas temporalidades, ¿no? Y en uno de los capítulos, escrito en colaboración con Susana Kaufman, las autoras ponen en escena los distintos tiempos, los tiempos históricos macrosociales, la sucesión de cortes biográficos, los tiempos familiares y generacionales, las duraciones largas y cortas, las memorias que se construyen narrativamente en distintos momentos y coyunturas, en el horizonte futuro de deseos, utopías y sueños. El tiempo biográfico. Hay ciclos de movilización, dicen las autoras, hay periodos de repliegue y latencia, hay alianzas coyunturales, otras que van a permanecer. El riesgo de cristalizar flujos, pretender lo que es un momento de un proceso y que eso sea una realidad duradera e inamovible, ¿no? Esta cuestión de cómo pensar los distintos tiempos, las distintas temporalidades, por supuesto esto viene de Koselec, pero yo creo que en esta puesta en escena, que además es un prólogo al libro de la colección sobre subjetividades e imágenes de la memoria, nos hace pensar en una variable más de esta complejidad de una historia de vida. El género testimonial explora formas de representación. Acá es muy importante porque el testimonio, como género canónico, ¿no? Yo digo el macizo precámbrico del género, nace o tiene esta idea de ser una narrativa urgente, ¿no? El libro de Jara y Vidal hablan justamente del testimonio etnográfico como esta narrativa urgente de escribir, ¿no? Y todas las operaciones del intelectual solidario para incluir esta memoria en la memoria letrada, ¿no? Y esto también, un eje de esta forma de testimonio canónico, tiene que ver con las repeticiones. ¿Pero por qué las repeticiones? Porque es un género que se imagina oral, ¿no? La transmisión oral tiene que ver con esta idea de las sucesivas representaciones y repeticiones de esta voz, una y otra vez, hasta tanto esto construye memoria. ¿Qué pasa cuando juega en esta historia la escritura, ¿no? ¿Cómo se puede producir una discontinuidad en ese transcurrir temporal del presente, sin situar el pasado en una época definitivamente cerrada? Esta pluralidad, como diría Jelin, conflictos, disputas y luchas por la memoria, nos vuelve utópica esta idea de un proyecto de memoria unificada. Por supuesto, no sin batallas por esa memoria, ¿no? Porque incluso el conflicto puede estar en un mismo sujeto, habitado por recuerdos plurales, incluso en lucha con su propia representación de héroes fracasados. Contar el cuento. Este es quizás la zona más pantanosa de mi presentación porque tiene que ver con mi devenir más presente, ¿no? Con lo que estoy pensando en estas configuraciones metafóricas de cuento que me permiten pensar en aquellos temas que siempre se conversan en voz baja, que se cuentan en espacios privados, y que los viejos guerreros transmiten como monedas heroicas de intercambio, de experiencias, de generación en generación. Yo aquí retomo la lectura una y otra vez de Josefina Ludmer, cuando Josefina Ludmer, en ese capítulo que se llama justamente Contar el cuento, piensa en la narrativa de Onetti. En ese cuento largo, ¿no?, que se llama Para una tumba sin nombre, que comienza hablando de nosotros, los notables, ¿no?,
los que conocemos, los que hemos asistido a un velorio, digo, y la referencia muy clara, muy explícita a los cuentos de los hermanos Grimm, ¿no? Cómo este concepto de cuento para Ludmer, un concepto del 77, está definido como una matriz productora, yo sumo de sentidos, que pueden ser diversas, indefinidas, puede estar entrelazada, formar nudos, incluso pueden estar tejidas, ¿no?, en otras historias. Tienen que ver con historias que se incluyen en otras y se cuentan y se vuelven a contar. Quizás lo que decían al comienzo, a muchas historias ya las conocemos y las volvemos a escuchar una y otra vez. Esas matrices productoras, dice Ludmer, no coinciden con lo dado, tampoco se perciben de un modo inmediato, hay que reconstruirlas. Esta idea de oral no son llave, no son clave para descifrar, sino simplemente relatos de carácter fragmentarios que se reiteran como parte de historias mayores. Involucran saberes, anécdotas que se transmiten oralmente. Yo pensaba, desde mi lugar, en Tucumán, el simple nombrar las palabras Hausson, Trelew, Ezeiza, Monte Chingolo, junto con la cárcel de Buen Pastor, Santa Lucía, Acharal, Famaillá, son espacios de una geografía que aparece siempre en los relatos de los militantes. Los cuentos dichos entre viejos guerreros, que cuentan siempre lo mismo, y los nuevos lectores, que no pueden evitar la seducción de la escucha. Colección de fragmentos que nos instalan en el cuento de guerra, desde la sentencia a la biografía, en la paradoja de lo real y en la voluntad de su relato. El relato imposible, el de los padres de la patria, el de los padres de la revolución. ¿Por qué estoy pensando en la sentencia? La sentencia también, en algún punto, edita el testimonio, ¿no? Y estamos trabajando en la sentencia del juicio donde Bussi estaba presente, ¿no? Hay un libro de Mirta Gilen, que recupera, editado por Edun, que recupera el juicio a Bussi, y parte de los testimonios, el caso de Vargas Ainace, donde a mí me inquieta, cuando incluso estoy en esa sala de juicio, la pregunta del juez. Cuente lo que pasó esa noche, ¿no? Cuente lo que pasó esa noche. Ese día no habían ido al colegio, digo, ¿cómo empieza a reconstruirse el testimonial de Angélica del Valle de Tula? La defensora pregunta, ¿qué edad tenía en esa fecha? 18 años. Los señores que entraron el primer día, ¿tenían capa o poncho? No recuerdo. Lo que recuerdo es que estaban al lado mío, no tenían poncho, y el que me llevó tampoco. ¿Cuántas personas? Digo, ¿cómo empiezan a jugar estas variables de rememorar el tiempo y el espacio, ¿no? Por otro lado, los alegatos de la defensa. Ahí en ese juicio, Bussi habla de los perejil, el buchón, estábamos en guerra, en la guerra no hay achatamientos ni órdenes previas, y el escándalo, cuando Ana hablaba, ¿no?, del testimonio de los victimarios, digo, ¿cómo reconstruirlo a partir de las voces de las víctimas, ¿no? Esto es quizás siempre el gran desafío de Ángel Ramos en ese libro maravilloso de la cultura latinoamericana, La ciudad letrada, donde él habla de el ejercicio crítico que implica conocer la voz de las víctimas en los indicios de los discursos dominantes. En este punto también es muy importante detenerse en esa idea del cuento de los rubios, ¿no? Seis personas rubias de bigote con melena al viento, seis personas jóvenes vestidas de civil, tipo sport, con cabellos despeinados por el viento, rubios, usaban bigote. Esto también hemos pensado mucho en Tucumán, sobre todo escuchando esta matriz narrativa,
que los subversivos, ¿no?, eran los que venían de afuera, los otros, los que venían de Buenos Aires, eran rubios, eran altos, y la gran metáfora de Albertina Carfi en la película, ¿no?, mi mamá no era rubia, digo, en el testimonio de la vecina, y como un personaje, yo, desplazado en Analía Caucero, en la actriz, dice, mi mamá no era rubia. Esta idea de cómo se construye ese relato. ¿Por qué era guerrillero? Acá vuelvo a un fragmento de José Amorín, Montoneros, La buena historia. En la década del 50, en mi barrio, los chicos hacíamos la guerra. No sé si en todos los barrios. Tal vez no en Palermo, en Villa Devoto, barrios ricos. Los chicos de los barrios ricos durante el día vivían en sus colegios, los fines de semana en sus clubes, y además no tenían enemigos. No cerca, ni siquiera en perspectiva. En cambio, en mi barrio, 3 o 4 manzanas ubicadas en las imprecisas fronteras de Villa Crespo, Paternal o Caballito, donde se alternaban departamentos alquilados y casas chorizos de la clase media con inquilinatos habitados por obreros, los chicos expresábamos las contradicciones de nuestros padres, de nuestras clases, y hacíamos la guerra. Otro texto que traigo a esta colección, el último libro de Raquel Robles, Papá ha muerto, ¿no? Y eso cualquiera lo sabe, señorita, solo se siente por un padre. ¿Cómo aparece ahí esta idea de la pregunta, ¿no? Pero por una vez que lo dijo, todos sentimos que hablaba por cada uno de nosotros. ¿Y ustedes tienen arma? ¿O cómo piensan liberar al pueblo? ¿Con ese revolvito ustedes piensan que se puede hacer la guerra? Bueno, esta narrativa absolutamente fascinante, ¿no? El personaje Pombo, cómo se va construyendo, una pluma magistral. Y el próximo fragmento, idea de esta colección de cuentos de guerra, es el testimonio de Carmen Perilli, que está recientemente publicado en Memorias Improlijas, también de acceso abierto en la colección Vera Cartonera, dirigida por Analía Gerbaudo en la Editorial Universitaria del Litoral. Entré y firmé el libro. Los empleados de sección alumnos, uno me cuchicheó. ¿Sabe, profesora, que ha habido un enfrentamiento con guerrilleros a la entrada del parque? Hacía tiempo que teníamos noticias lejanas sobre una guerra que sucedía en nuestro patio. Mientras caminaba, un grupo de alumnos me abordó para preguntarme sobre las exigencias de la prueba de la semana. Un devenir biográfico posible para mí es ese camino que hay entre el testimonio y el cuento de guerra, ¿no? Todas las variables de la fantasía, la colección y la alegoría. Los trabajos de la memoria, la construcción del testimonio, que en todo caso se aleja de la voluntad de fidelidad con los hechos. Bueno, esta lectura del testimonio en clave de construcción es, por supuesto, deudora de las lecturas de Benjamin, ¿no? Esta idea de una especie de desorden productivo, que es el canon de la memoria involuntaria y también del coleccionista. Cómo Benjamin compara el alegórico, ¿no?, con el coleccionista. El alegórico constituye, por decirlo así, el polo opuesto del coleccionista. Ha renunciado a iluminar las cosas mediante la investigación de lo que les sea afino o les parezca. El coleccionista, por el contrario, junta lo que encaja entre sí. Puede de este modo llegar a una enseñanza sobre las cosas mediante sus afinidades o mediante su sucesión en el tiempo, ¿no? El coleccionista, a mí me gusta mucho esta idea, junta todo lo que encaja entre sí en esa dispersión. Lo que no sabemos del plan, sistemático de exterminio. ¿Cuáles son los personajes, los recuerdos y las claves alegóricas, los sentidos? Esta idea de cómo unir, cómo pensar los fragmentos de ese cuento en muchos cuentos o en uno. Vuelvo
a Albertina Carfi, pero en el relato de Aparecida, ¿no? Esta tensión que para mí está clave en el libro de Dillon, entre el yo de una y otra de las voces, las cámaras de Albertina, dispuestas a guardarlo todo. Las cámaras, la foto de mamá vestida de novia junto a su padre, iluminada por tres velas, en nuestro altar pagano, rodeada de guerrilleras zapatistas, catrinas, santos populares, indios y piedras. Detrás de ella, enmarcándola, un corazón recortado sobre el libro abierto de Corín Tellado. El cuento del subversivo ya estaba aprendido. Lo enseñaban en la escuela y en las revistas del corazón. En testimonio de Dillon, la revolución se vuelve un cuento romántico, una posible flexión, ¿no? Ya estaba aprendido. Los guerrilleros son buenos, son bellos. Son lejanos, son extraños, no son de acá. La tradición ha puesto en el arquetipo del cuentero la iniciativa y la seducción de la ceremonia del cuento, y además el inevitable enlace que une varios cuentos entre sí. Reconocer la naturaleza narrativa y ficcional de las historias en la máquina del testimonio no implica abandonar la voluntad de verdad, ¿no? Ahí, bueno, la lectura de Ojiquer es clave. Digo, pero yo también pienso que para que exista un cuento tiene que haber antes algo que relatar y antes quizás la disposición de dejarse engañar. Nada de lo que se relata puede ser efectivamente real, ¿no? La narración expone de manera inequívoca las variaciones del lenguaje y del estilo. El uso de los testimonios orales y la emergencia de un género escriturario particular se suman a las paradojas de la diversidad de objetos literarios que buscan una inclusión en límites móviles. Cada recorte es leído desde sus otros. Por ejemplo, la muerte de Aramburu se lee en la construcción del comunicado que se reescribe en La pasión y la excepción de Beatriz Arlo, o desde los otros lados del género en La flaca, en La montonera de Graciela Seidón, enfrentado con La Gaby de Timote. Digo, cómo esta historia que escuchamos una y otra en distintos sentidos, en distintos cuentos, en distintos fragmentos, ¿no? Esta es la complejidad de pensar en la biografía, en la biografía de muchos, ¿no? Pensar ese cruce entre el espacio biográfico, yo lo veo claramente definido por Arfuch, y los cuentos, invierte esa narrativa sobre la firmeza del héroe de los relatos tradicionales, porque el héroe se convierte en un personaje discordante, identificable con una figura permanente y a la vez cambiante. Es también un cuerpo que interviene en el curso de las cosas con sus propias marcas y altera el protocolo heroico, que en el sentido más literal del término construye una matriz ordenada de escrituras que autoriza y custodia, y en algún punto yo diría legitima, con ciertas formalidades. El héroe derrotado, en términos de la configuración tradicional, altera la serie lineal de relatos militantes y permite combinaciones más complejas. Toda memoria, esto es una cita de Jelim, toda memoria implica una narración que se construye en un presente determinado y sobre la base de una selección que incluye olvidos y silencios. Yo sumaría secretos. Esto permite entender que el sentido de las memorias puede cambiar. La lógica del cuento y sus personajes permite repensar la figura de los emprendedores de memoria, esta categoría fundamental que diseña Jelin en su libro, y reemplazarla, esto es una herejía personal, por esta figura de los contadores de cuentos, ¿no? Elizabeth Jelin en el 2002 definía a los emprendedores de memoria como activistas de la memoria. En el plato de la acción de los emprendedores de la memoria está implícito el uso público, político, que se hace de la memoria.
Su papel, por supuesto, fue central en esa dinámica. Ahora, ¿cómo pensamos, ¿no?, a casi 20 años esta idea de transmisión de las memorias traumáticas, ¿no?, que puede tener marcas en los cuentacuentos y en las alegorías para contar la verdad? Por supuesto que estas ideas tienen que ver con mi, yo diría, mi activismo, ¿no?, en la literatura infantil, en esta escena que se repite una y otra vez de una ronda donde se cuenta un cuento. En el género testimonial, el valor oro se mide en términos de la construcción de una veracidad alejada de los modos de la ficción. El gran organizador de estos relatos va a ser la figura del intelectual solidario con la causa, y unido a ello en términos de una experiencia vital, ¿no? Acá también he trabajado en algún momento este libro que a mí me parece maravilloso, Las Violetas del Paraíso, de Sergio Polastri, donde tenía esta cuestión inquietante, que lo vemos mucho tiempo después también en Dillon, cómo aparece la narrativa de Corín Tellado como libro, incluso material, como una, diría yo, matriz posible para construir los sentidos, ¿no? Por otro lado, otras novelas fascinantes, La Anunciación, Oración, de María Moreno, digo, ¿qué pasa cuando la lógica romantizada de la militancia, ¿no?, se escribe a contrapelo de un relato heroico y de un tono patriarcal? Polastri para mí ilumina la figura de un militante homosexual. Negroni deconstruye la moral militante. Y Moreno introduce el quiebre, ¿no?, de ese triunfalismo autoritario y militarista en la voz de una hija. Por supuesto, La Casa de los Conejos, de Laura Alcoba, resignifica esta lectura romántica del género testimonial, incluso escrita desde una voz ubicada en la infancia, ¿no? El otro libro maravilloso de Alcoba, creo que todos hemos disfrutado, Los pasajeros de la NACE, ilumina la guardarropía revolucionaria, ¿no? Esta idea de los trajes, que además eran trajes de los rusos y que le quedan grandes a los revolucionarios, digo, ¿cómo se va tramando con matrices de cuentos este modo de contar determinadas historias de vida? La ficción de una sexualidad ordenada de Laura Alcoba se transgrede en el vestuario sexual de una pastoral invertida en el testimonio de Marta Dillon. Por supuesto, acá, si bien la lógica de quiebre se instala en una narrativa absolutamente deslumbrante, el familismo sigue siendo una clave para pensar las narrativas de memoria, ¿no? Esto es un tema que ha trabajado mucho Victoria Daona y un tema en el que sigue investigando. Ahora, ¿qué pasa cuando nos salimos? ¿Es posible pensar un relato en términos de memoria por fuera de las lógicas del familismo? Quizás esa lógica pueda pensarse a partir de la reiteración de determinadas matrices de cuentos de guerra. El cuento de hadas, ¿no? Y no tenía nada que ofrecerle a Albertina, un secreto, esto para mí era un secreto salvaje. Volvíamos esta historia de un esqueleto desarticulado, es muy interesante cómo se lee la materialidad en la narración de Aparecida, una y otra vez la metáfora de los rubios del montaje cinematográfico de Carri, ¿no? Los huesos de mamá eran como la promesa de una vida paralela a la cotidiana. Digo, mamá se recortaba de la zona gris de los sin nombre, ¿no? Pero ya había aprendido a convivir con la presencia constante de la ausencia sin nombre cuando mi mamá se convirtió en una aparecida.
El texto organiza con imágenes de una partitura para los muertos sin tumba y los vivos en la memoria. En la tensión entre el gesto y la ceniza y la palabra que la nombra, la narradora rescata los fantasmas del pasado, los secretos ocultos, los amores y también los desamores, ¿no? ¿Cuáles son las otras fotos de mamá? Creo que allí es donde se instala esta pregunta que hacíamos al comienzo, lo que no sabemos, ¿no? Rememorar el trauma, como lo señala Susana Kaufman, un trabajo muy interesante sobre el testimonio, sobre el devenir del testimonio, que está en un libro compilado por Teresa Basile en la Universidad de La Plata y también de acceso abierto. Después vamos a compartir toda la bibliografía ordenada, ¿no? Se vuelve un ejercicio complejo. La experiencia del horror genera una sensación de ajenidad vivencial, una disociación profunda, al mismo tiempo que convoca la fuerza yoica de la sobrevivencia. Sin embargo, la naturaleza jurídica del testimonio compromete una instancia diferente en la constitución del género. La palabra oral, validada como prueba material del delito en las sentencias de los juicios por crímenes de lesa humanidad, altera su materialidad y expone la vulnerabilidad del discurso de los victimarios. También aquí me parece clave este giro de la palabra en prueba, ¿no? La palabra oral, digo, cómo también podemos leer la historia del género testimonio en esta búsqueda insondable de querella y de dar materialidad de prueba a este relato, ¿no? Es por eso que lo que estamos proponiendo es justamente la lectura de la sentencia en clave narrativa. Polémico, porque bueno, también en las sentencias la palabra no en todos los casos está literal, sino que también está editada. Por ejemplo, sigo con el juicio de Vargas a Ignacio Guillermo sobre secuestro y desaparición, ese viaje a la desaparición, ¿no? Ese tropo de viaje, ese incluso es un tópico de mucha tradición en la literatura latinoamericana, ¿no? Incluso lo va a señalar Mabel Moraña cuando ella habla de los discursos de ruptura y los discursos de reivindicación. La figura del viaje es clave en el momento de contar las derrotas y los naufragios, ¿no? Por ejemplo. Es muy interesante esto, nunca se trasladaba a los presos de noche, jamás se los trasladaba a su casa y menos aún en un vehículo oficial. La versión fantasiosa de Bussi y sus secuaces. Esto es una escritura en la sentencia, ¿no? El narrador construye la contingencia de una experiencia traumática vivida en otro tiempo. En el tribunal, su enunciación tiene una singularidad irrefutable. Ahí está una disputa con la distorsión. La palabra se valida como prueba en el estrado. Es el cuerpo, el delito y el nombre propio. Digo, esta disputa por el nombre de los desaparecidos, ¿no? De les desaparecides. Las dimensiones de la ausencia, de los borramientos. Si antes el autor del testimonio es el que ocupaba el lugar del querellante en un juicio imposible, la posición recuperada del género en el estrado frente al juez que escucha devuelve la certeza a las víctimas. Leer la narrativa de las sentencias producidas en el marco de juicios civiles por delitos de crímenes de lesa humanidad en nuestro país habilitará indudablemente nuevas preguntas sobre ese pasado. La edición del testimonio me parece que es lo que entra a jugar en esta nueva escala del campo de estudio, ¿no? Ese gesto inicial que tenía la biografía de un cimarrón, digo, nos contaba de manera desordenada. Y por otro lado, Barnett, que ordena en la edición el legado insurgente de la advenediza Revolución Cubana, ¿no?
Ahora, vuelvo a Memorias Improlijas de Carmen. El libro nos interpela en tres paradojas insondables: en el arte de narrar, en la transmisión de la experiencia, digo, es el testimonio también sobre la universidad que se inscribe como legado. Digo, Carmen se ha jubilado. Es interesante también esto, ¿no? Pensar en qué momento de la vida contamos determinadas cuestiones. Y por otro lado, el desvarío de los nombres. La escena inicial que moviliza la escritura, e incluso el deseo de escucha y la búsqueda de lectores para esa escucha, digo, de lectores escriturarios, tiene que ver con la lectura de la sentencia, ¿no? En la lectura de la sentencia, en ese juicio, el nombre mal pronunciado una y otra vez, la desesperación de todos porque le quitaban también el nombre. Mariano, mi hijo mayor, ya un hombre, grita, se llamaba Ángel Mariano Garmendia. Un silencio y nos abrazamos. La lectura sigue monótona, pero ahora con el nombre correcto. El grito está fechado y se sucede en un escenario de justicia. Los tribunales federales de Tucumán, la sala colmada de dolor y angustia. Otro texto que me parece que nos instala en la pregunta por la edición del testimonio es el de Memorias de una presa política de Graciela Loprete, donde la editora es María Moreno, ¿no? Digo, y además la zona más gris, que es la historia de un suicidio, porque es la historia de un manuscrito póstumo con el testimonio de una experiencia de cautiverio cuando el yo no está, ¿no? Y por otro lado, la categoría de sororidad que se articula en el epílogo del testimonio, instalada por María Moreno. La inscripción del suicidio va a interpelar los mitos del testimonio letrado sobre la cárcel, la militarización de la organización política de Montoneros, ¿no? Dice, me di cuenta de todo lo que yo había puesto de mi historia en el personaje de Amelia, porque cuando la vi entretenerse con el tejido me conmovió una rara y gran alegría. Amelia nunca hizo nada acabado, pero pasó días y días tejiendo con mi lana cada vez más enredada y sucia. En las memorias del cautiverio hay una pastoral ordenada, las mujeres son jóvenes, solidarias, entusiastas, cuidaban a sus compañeras del interior, socializaban sus pertenencias y por momento la cárcel se borra en la musicalidad de una ronda, taconeando la bamba guantanamera. El cuento no es una fuente histórica. Los hechos relatados no prueban una verdad del enunciado con su sola enunciación. Sin embargo, la materialidad explicita las desarticulaciones, los agregados, los silencios, las contradicciones, incluso el borde de un espacio indecible. Aterricé en la cárcel cuando había abandonado la militancia política, ¿no? Había sido una cristiana consecuente. Digo, también esta lógica de la pastoral que organizan determinados testimonios. La narrativa romántica del intercambio de las cartas de amor con un hombre y la clausura de la vida en un departamento en París alteran esos protocolos heroicos y configuran su doblez divergente. Graciela, Gracilda, otras veces soy la gata flora del cuento que me mandaste, que por no querer ser extranjera en algún lugar terminó siéndolo en todo, y aquí tu color es el azul. Pensado mucho también en la poética del azul, digo, es un color muy marcado, incluso por una tradición muy latinoamericana y además una tradición de la poesía particular, ¿no? Es el cuento más extraño de la guerra de guerrillas en contraposición de dos voces. Dora enuncia la guerra y los discursos triunfalistas, y por otro lado, Blanca, que es la desamparada, desnuda la mentira. Tucumán no es una zona liberada, los están matando a todos, porque tienen que mentir, ¿no? Un cuento romantizado de la violencia que se deconstruye en el testimonio junto con las
máscaras heroicas de sus narradoras. Las ciudades. La Lopre, yo creo que subvierte el mandato de Primo Levi. A ver, no sobrevive para contar, ¿no? La palabra desnuda se edita para que algo aparezca, para que algo se encuentre como marca de los cuerpos ausentes en las ciudades de la memoria, Tucumán, Buenos Aires y París. Un corredor de sueños que se clausura con una carta inconclusa para protegerte del frío o porque no se puede contar, digo yo, el final de su protagonista. El espacio biográfico se figura con una estructura espejada entre un lado A y un lado B, donde el doble está siempre contrapuesto. En términos de una metodología de la memoria, la serie de las lecturas propuestas se instala en la organización de una palabra polémica entre el conflicto y la disputa. El espacio biográfico y la vida narrada entran en una teatralidad de sala, estrado y la naturaleza jurídica de la prueba, por momentos imposible, por momentos real, en la que la palabra y su vocalidad inicial se validan como prueba de una sin razón y habilitan una sentencia en la que los protagonistas son víctimas o victimarios, inocentes o culpables. Los fantasmas buscan las palabras para inscribir lo traumático, ¿no? ¿Cómo contar la desaparición de los cuerpos? ¿Cuál es el cuento para una tumba sin nombre? La voz singular inscribe lo social en un interrogatorio al sí mismo y a los otros que lo reciben. La revolución era ante todo una cuestión de fe, de María Negroni, ¿no? Este es una novela que ha trabajado mucho Victoria Daona y que a mí me interesa volver a poner en escena estos cuadros, esta idea de un sueño, ¿no? Y qué cuento se cuenta en estos cuadros que se van desmontando. Mi ideal, pensó Emma, sería pintar el cuadro de un cuadro. Una anunciación que no estuviera dentro de la realidad, sino dentro de la realidad de otra anunciación, ¿no? El final es este libro de Isaías. Digo, a ver, mírame. Yo soy la doncella del Señor. Toda anunciación tiene tres misterios, dijo. Día y noche. ¿Cómo se va armando este cuadro? Ese cuadro se llamaría Anunciación Nocturna y figuraría en mi museo. Sería una victoria escasa, pero victoria al fin sobre lo incomprensible, porque la muerte se vería allí representada en la ausencia de representación, y eso abriría las puertas a una suerte de reconciliación ciega entre el desamparo y por eso que es sin ser, ¿no? Digo, en la novela de Negroni, el relato es imposible. Hay dos anunciaciones que se construyen en contrapunto y cuyos fragmentos podemos compartir. Una es la clásica anunciación pintada por el pintor renacentista. La otra es la anunciación pintada por Emma, la artista en la novela, el 11 de marzo del 76. ¿Cuál es la pastoral heroica del género que prefigura la novela? Lo porvenir, como decía Ana, ¿no? Que es lo que me ocupa, ese relato en construcción. Comparto aquí algunos fragmentos de una entrevista a Josefa Molina, la hija de Hilda Guerrero, ¿no? Que es como la gran heroína del tucumanazo. Sin embargo, en el testimonio, Josefa cuenta la historia de la desaparición de su hermano. Cuando volvió en el 73, mi papá decía que se iba a Bolivia, que se escape. Él había perdido a su mamá. Yo era muy chica, 5 años tenía. Lo que recuerdo es lo que me contaron. Si me acuerdo de la figura de mi mamá y tengo sus fotos, 3 fotos. Digo, ay, qué interesante que es cruzar con esta lógica del relato imposible las otras fotos de mi mamá. Muy arreglada. Yo le pregunto por la película de Vallejo. Esa no es mi mamá, dice. Mi mamá nunca usó batón. Nunca. Mi mamá acompañaba las ollas populares en la puerta del ingenio, pero nosotros no comíamos ahí. Y con este testimonio se da
toda la tensión también de cuál es la palabra legitimada para contar determinadas historias. Esta distancia temporal permite la emergencia de las contradicciones y las tensiones silenciadas en el tiempo histórico de los acontecimientos. Las poéticas, yo diría el azul de los cuentos, liberan los encuadramientos políticos de los relatos y habilitan nuevos marcos interpretativos para la escucha. Quizás sea el tiempo de incorporar la mirada, ¿no? Digo, la fotografía y todo lo que esto trae a la palabra de la escucha, que era nuestro modo natural en algún punto de pensar el testimonio, ¿no? ¿Qué pasa si sumamos mirada y desnaturalizamos la escucha justamente en el ejercicio de multiplicar las preguntas? Zapato, huelga, corazón, colectivo y más. Colectivo incendiado, zapato viejo, huelga general, corazón junto a ruinas. Y más todavía, colectivo sin nombre, zapato sin suela, huelga general de los muertos, corazón en las ruinas del aire y más todavía, inmóvil colectivo para dioses, zapato para andar por las palabras, huelga de los muertos con la ropa gastada, corazón con la sangre de las ruinas. Este poema 8 de la poesía invertida de Roberto Juarros instala justamente esas palabras divergentes que pueden imaginar la migración de la vida a la escritura y la puesta en abismo de un espacio biográfico escuchado, diría yo, devenido en un cuento del sí mismo que se mira como un otro. Porque la revolución, porque en una revolución se triunfa o se muere, o se vive para contar la derrota. Con esta frase maravillosa de Raquel Robles, termino esta presentación y abro el micrófono. Ay, no, yo no te escucho, Ana, yo no sé si... Ahí está. Bueno, no, muchas gracias por tu presentación, que fue realmente muy sugestiva y muy cargada de referencias. Qué bueno que nos vamos a tener que tomar bastante tiempo para pensarlas, porque la verdad es que estuvo fantástico, estuvo maravilloso, y creo que surgen muchísimas puntas para pensar este espacio biográfico desde distintas perspectivas. Tenemos aquí unas preguntas para arrancar, ¿no? Podemos seguir con ellas. Tenemos una pregunta de Paula que dice: ¿qué contaremos de esa vida del pasado desde nuestro presente? Tal vez siempre será un sumergirnos en él y filtrarlo de nuestras subjetividades para armar una trama colectiva, un puente para atravesar la historia colectiva y poder contarlas, contarlos, contarnos. Otra pregunta de Facebook, Irma dice: ¿los testimonios son de los derrotados y las biografías de los que ganaron o de los marcos sociales de la memoria? Bueno, ahí voy, si les parece, vamos por... Bueno, por esas dos. Por esas dos. Tema de los cuentos, ¿no? Que vamos, indudablemente vamos a contar. Y por eso yo, sobre el final, también instalaba este cuento por venir, porque primero hay un trabajo muy interesante que está haciendo Victoria Daona con la fotografía, ¿no? En un proyecto de taller que se llama Mandarinas al Sol, digo, y a mí me hace pensar mucho en este testimonio de Josefa y otros tantos, en la cual, claro, el recuerdo es una foto. Ahora, esta historia se cuenta con las tramas que tenemos a mano, digo,
¿Qué pasa si leemos a contrapelo incluso Raquel Robles, cuando dice, vamos Heidi, niña, llévame contigo a la montaña, vamos a comer unos panecitos calientes con la abuela de Pedro, ordeñemos las cabras, abramos los dedos de los pies en la grama verde, pero ahora el abuelo le duele, ¿no? A ver, y por otro lado, para mí sí es una provocación esta idea de que el testimonio siempre ha estado vinculado a la derrota, como un género desclasado en algún punto, ¿no? La idea quizás sea contar las biografías en términos de lo gris. Ahora la modulación heroica. No me gustaría que volvamos a armar otro binarismo. Digo, hoy estamos remontando uno muy grande, que es el del interior y la capital. Digo, estoy en Tucumán. Esto es un ejercicio de la crítica muy importante y que tiene que ver con un campo de saber, con un campo de estudios de memoria. Digo, cuando empiezo a trabajar en el proyecto Memoria de Elizabeth Jelin, claro, llegaba desde Tucumán con otro tono, con otra voz, y yo también sentía que la memoria vivía en Buenos Aires, ¿no? Y en Tucumán teníamos otra temporalidad. Digo, fíjense, el juicio de Vargas Ainaz, de ese 8 de agosto, se sucede en un otro tiempo, ¿no? Y entonces, sí me parece que hay que desacralizar el género de biografía, ¿no? Un poco también por lo que decía Ana, para nosotros este era un género que tenía muy mala prensa, que venía muy acompañado de las grandes historias, de la biografía de hombres ilustres, lo que hemos conocido, ¿no? Además, y otra cuestión que he trabajado en otro momento es que abramos ese cajón que todos debemos tener en algún lado de los cuentos olvidados de la infancia. Seguramente, dependiendo de la generación, va a haber un Corín Tellado, va a estar la biografía de San Martín, o la biografía de Belgrano, era la biografía de los héroes, que yo creo que es el primer recurso que tenemos para contar esas historias, ¿no? Bueno, hay cosas hermosas que ponen en el chat, y bueno, se trata de eso, lo que compartía en el fondo también son hilos desarticulados de temas, deudas pendientes que estamos pensando, ¿no? Ahora, sí me parece muy importante la voz propia, porque en el género testimonial la relación era absolutamente asimétrica, ¿no? Había un intelectual, un antropólogo, un cientista social que tomaba el testimonio, ¿no? El testimonio se toma. Ahora, esa asimetría no necesariamente se replica en el estrado, digo, y tampoco se replica en el testimonio letrado, digo, esta tensión en Recuerdos de la Muerte, entre Dri, Bonazo, ¿no? ¿Qué surge ahí? Ahí surge otra tensión, que es la de héroes y traidores. Pero digo, ahí quizás el desafío sea el de armar palabras, esto, ¿no? De Juan Ross, las listas de palabras, volver a pensar en esa sutileza de escritura que propone Benjamin cuando habla del coleccionista y cuando habla del poeta como casi igual al trapero, el que colecciona los retazos, los hilos, ¿no? Y con eso va armando su poesía. Para abrir. Bueno, acá tengo otra pregunta para Roxana, dice, en relación a la LOPRE y ese artículo suyo de 2020, la cuestión de la clase está muy presente en Memorias de una presa, desde caracterizaciones socioeconómicas hasta complejos de quienes se consideran pequeño burguesas. A raíz de sus numerosas lecturas, ¿qué lugar te parece tiene la cuestión de clase en los testimonios letrados de sobrevivientes? La pregunta la hace Paula Ferreira, del colectivo Juicios de Mendoza. Y también a mí me parece... Bueno, de una. Bien.
No, a mí me parece un tema fundamental, porque incluso si nosotros vemos en el testimonio de Marta Diana, también mujeres guerrilleras, también Dora es la que no puede contar su historia, porque no tiene las palabras, digo, no tiene los recursos simbólicos, ¿no? Para contar, yo digo, no tiene la matriz del cuento. Porque, claro, es muy interesante Namorín, dice, nosotros los chicos de Devo hacíamos la guerra, él antes ha contado, él leía Salgari, leía, ¿no? Digo, ¿qué pasa si... Entonces, quizás el trabajo tenga que ver con esa biblioteca, con esa construcción de la biblioteca, de lo mucho, lo variado, ¿no? Porque, claro, son esas las palabras que no están. Yo sí creo en esto. La primera vez que instalo esta idea de los partes de guerra era en una jornada sobre memoria que se hacían en la ESMA. Y bueno, hablar de la guerra siempre ha sido un escándalo porque, bueno, es la palabra que se disputa, ¿no? Y además la palabra del victimario. Entonces, en una parte, uno siempre tiene esos intercambios luminosos cuando se apagan los grabadores, cuando se, ¿no? Como, también como dice Ana, cuando pensamos lo que ha sucedido. Hablaba con Pilar Calveiro y dice, era eso, yo estaba en Tucumán, claro, y veníamos de otra cultura, veníamos de la universidad, teníamos estos recursos, ¿no? Para contar, para decir, bueno, creo que ahí es un largo camino a casa, y también vienen con, en algún punto con esta militancia que tiene parte de mi equipo, ahí está el trabajo también de Laura García acerca de qué pasa con la literatura infantil y cuáles son las lógicas de cuidado que tenemos con eso, ¿no? Si contamos e instalamos los relatos tradicionales, hay una posición de silencio. En algunos talleres solo se trata de poder decir aquí estoy yo, esta es mi historia, aquí vivo, ¿no? La variable de clase que yo la he escrito en varios momentos, está diseminado y no siempre ha tenido escucha, y no siempre ha tenido escucha. Una variable de clase y de incluso de la construcción de la figura del intelectual, que a mí me inquieta ver en estos días, me gusta, además fascinante, la UBA cumplió 200 años, ¿no? Digo, es una pregunta ahí, ¿dónde se han producido también estos modos de pensar? Y quizás también sea una provocación cuando hablo del libro de Arfuch, que está editado en la Universidad de Villa María. Digo, ¿cuántas cosas tenemos que empezar a deconstruir para también contar otros cuentos, ¿no? Los cuentos del porvenir. Y aproximar palabras. Yo creo que eso es una mochila. Llevar palabras en la mochila. Por supuesto que ahora odiamos a Neruda. Me gusta cuando callas todo lo que sabemos de Neruda, terrible, te viejo y todo lo demás. Pero él tiene ese relato de las palabras. Terrible. Los 20 poemas de amor. Bueno, pero él tiene ese fragmento que confieso que he vivido de las palabras, ¿no? Por suerte Bolaño ya lo ha deconstruido bien. Y dice, a los conquistadores se le caían, como estalactitas, las palabras de la mochila. Después Irving y Leonard dicen, se le caían los libros del conquistador. Y dice, se llevaron el oro, nos dejaron las palabras. Hubiera sido bueno que no sea tan asimétrico, pero digo, ¿qué pasa cuando? Por eso yo pongo ahí el valor oro. ¿Dónde está el valor oro del testimonio? ¿Está en la verdad o está en la palabra para contarlo? ¿No? En la palabra, en la legitimidad de esa palabra para contarlo, en los matices de esa palabra para contarlo, en ese ser dueño de la palabra, ¿no? Para contar con su orden, no con el orden del editor. Esa es otra cuestión también para pensar. ¿Quién escribe el libro? ¿La autora? ¿La editora? ¿Cuáles son esas disputas secretas, silenciadas, ¿no? Que intervienen en la construcción de ese producto de la cultura escrituraria?
Sigo con otra. Sergio dice, sobre lo decible y lo no decible, el marco histórico, las redes de relaciones en las localidades y sus entramados de poder, el contexto y las condiciones en las que se produce el testimonio y la reconstrucción colectiva de las memorias biográficas. Interesante pensar en los testimonios tomados hace unos años y los que pueden producirse en la actualidad, así como también su narración por parte del biógrafo. Sí. Y la escritura del sí mismo. Ahí hay otro tema muy importante que tiene que ver con la consolidación de un archivo y los testimonios audiovisuales, porque entonces el testimonio uno puede volver una y otra vez, ¿no? El testimonio sin editar. Es interesante pensar eso y cuántos recortes se pueden hacer. Teniendo el archivo, las posibilidades son múltiples. El tema es que somos totalmente desangelados con los archivos, al menos en Tucumán. Nosotros en algún momento habíamos propuesto un proyecto que a mí me gustaba, que era Los pueblos cuentan su historia, o tenía un título así que hoy lo podría tachar palabra por palabra, pero a mí me gustaba esa idea de qué pasa en la peluquería, quiénes cuentan la historia, el padre que era peluquero, el hijo que era peluquero, eso no está en ningún libro, cuando se hace en la historia de los pueblos de Tucumán, se cuenta la historia política, se cuenta la historia del ingenio, el cierre de los ingenios, pero no del oficio, por ejemplo, ¿no? De esta cuestión de la peluquería, la panadería, yo creo que es ahí en donde, y además nos puede pasar también el no querer escuchar la historia de la memoria, porque también parece una historia extraña, una historia lejana, ¿no? Ya vienen los de los derechos humanos, como dice un día que iba a manejar, ya vienen los de... Digo, ¿cuánto tenemos que trabajar en, yo diría, en el armado de las preguntas, ¿no? En el armado de las preguntas y también en la escucha de esa respuesta y además en la mirada, ahí esta idea del ojo que llora en el Perú, esta idea de la memoria y los nombres y lo que está siempre ahí surgiendo. Yo creo que tenemos que pensar en otra lógica de trabajo, ¿no? Mucha más vinculada a los cuentos. Y además, bueno, hay mucho prejuicio también, que esto tiene que ver, los cuentos, digo, el escándalo de Polastri en Las Violetas del Paraíso, es que no podemos unir la revolución a Corín Tellado, ¿no? O la literatura y las mujeres, digo, esto, si los héroes eran... Y esto lo he visto, la verdad, es muy difícil entrar con nuestro panteón, pero sí lo he podido pensar en una investigación sobre la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Dónde están las mujeres en el relato de la Revolución Mexicana? Se divide entre los testimonios, la historia de Pancho Villa y de Emiliano Zapata. Es Elena Poniatowska, ¿no?, la que pone la soldadera. Cuando vemos con cruce de género, nos damos cuenta, por ejemplo, que en Arguedas, en esta historia, esta biografía del niño Ernesto en Los Ríos Profundos, en realidad lo que se está contando es la rebelión de las chicheras, el primer movimiento de insurgencia de mujeres, digo, pero esto implica una entrada a contrapelo. Esto de Benjamin, que lo hemos dicho hasta el cansancio, pero hasta dónde podemos llegar con pasarle el cepillo a la historia, pasar el cepillo a contrapelo, ¿no? Nos pueden pasar muchas cosas cuando pasamos los cepillos a contrapelo. Sí, vos decías ir a la peluquería y no queremos ir a la peluquería para no escuchar, justamente, porque claro, la verdad que lo que escuchamos ahí no nos gusta nada. No nos gusta nada. No nos gusta nada. Y yo en algún momento trabajaba con, bueno, en este andar, ¿no?
Yo digo de hormita viajera, entonces hablaba con los, si pasamos el cepillo contra pelo, vamos a encontrar las canas, los piojos, la cara. O sea, digo, hay también mucho de lo que tratamos de ocultar, esto del secreto, es muy material también, ¿no? Muy material. Algo que decías de los pueblos, acá es una pregunta de Carolina, que dice esto: ¿qué reflexión podés hacer sobre el trabajo de la memoria en los pueblos del interior donde nos conocemos todos? ¿Cómo opera el cara a cara cotidiano a la hora de investigar? Bueno, yo primero debo decir que ahí hay todo un desarrollo profesional de la entrevista, de esa investigación social que no es mi campo, ¿no? Ahora, a mí me gusta escuchar el relato, lo que queda después, lo que se escribe después, el papelito de color, probablemente un fragmento, ¿no? Que es con lo que yo haría esa biografía. Porque el cara a cara en el pueblo donde nos conocemos todos sigue estando en el marco regulado, ¿no?, de la palabra legitimada. Y contar lo que queremos escuchar. Entonces, los sapos de la memoria, tal cual. Y por otro lado, no se olviden que yo vengo de la tierra del sapo cancionero, donde cada sapo canta su canción, ¿no? Claro, tal cual, el sapo en su lógica de cuentero. Ahí está la poética maravillosa de Gustavo Roldán, Los vuelos del sapo, cuando me dice: oiga, lo que más me gusta es volar, dijo el sapo, ¿no? Digo, a ver, yo creo que hay que jugar una exterioridad, por eso yo una y otra vez digo, el lector tiene que ser el extraño, ¿no? El que opere ese comenzar a contar el cuento. Bueno, Roxana, ha sido entrañable esta exposición, la verdad que yo se seguiría escuchando un montón, tenés muchísimas cosas para decirnos y la verdad que felicitaciones y muchísimas gracias por todo lo que nos has traído, todo lo que nos has dicho y todo lo que nos dejás pensando con tu maravillosa exposición, tu buen humor, tu gracia. Así que, no sé, Sandra, ¿quieres decir algo? No, bueno, no mucho más que lo que decía Ana, la verdad que acá estamos y bueno, qué bien que una tucumana nos viene a bajar línea. Esa es un poco la idea que tenemos acá también de esto de ir a contrapelo, ¿no? Esta cosa de ir a contrapelo en todo lo que podamos, digamos, ¿no? Que es un poco también pensar los trabajos de la memoria en otro sentido, digamos, que no sea solo convalidar, repetir, reiterar, sino también, ¿no?, salir a buscar, que es un poco lo que ha pasado siempre en el programa Jóvenes y Memoria, ¿no? Cuando aparecen esas otras dimensiones y esos otros relatos de los peluqueros, de las peluqueras, y que nos hacen pensar mucho más, digamos, muchas veces, que el relato que estamos esperando, el que deseamos, ¿no? El que alguien hablaba de lo políticamente correcto en algún mensaje de WhatsApp, ¿no? De estar siempre buscando el relato enmarcado, y bueno, y esto que vos planteás de lo biográfico, de esta, la biografía y el testimonio con la posibilidad de estas múltiples dimensiones, ¿no?, que aparecen, que emergen, que no se entrelazan como un rompecabezas, ¿no? No estamos armando el rompecabezas de las piezas que encajan, sino lo más interesante es que no encajan, digamos, ¿no? Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Rosana, y gracias a todos los que nos han acompañado, y bueno, hemos disfrutado mucho estos minutos por Zoom. Que ya estamos. Nos encantaría estar todos juntos acá, pero bueno, acá. Así son las cosas. Nos faltan los vinos. Bueno, son las cosas en el reino de las hadas. Y este ha sido el momento de escucharnos. Gracias a ustedes, los mensajes son hermosos. Que, y por eso. Bueno, se siente y hace bien pensar y estar juntos en este modo de imaginar lo que falta, ¿no? Exactamente. Sí, es infinito, siempre hay más para hacer. Sí, por suerte. Por suerte. Sí.
Bueno, podemos abrir los micrófonos y aplaudir a Rosana, así que bueno. Gracias, Rosana. Gracias. Seguinos. Nos encontramos en las redes. Comisión Provincial por la Memoria.